Buenos días. La secundaria diurna número 62 Miguel de Cervantes Saavedra tiene el honor de presentar el proyecto El Quijote Cabalga de Negro sobre las TICs. Matemáticas ha sido considerada la materia más compleja desde hace mucho tiempo y nosotros proponemos como solución la implementación continua de programas y aplicaciones que vuelvan más competente a quien las implemente, además de facilitar su entendimiento. Entre ellas encontramos Microsoft Math, Potomath, TACIS y Ardor. A estos últimos dos les haremos especial mención, además de decir que todos los programas que aquí se mencionan son de dominio libre. A continuación, mi compañera Claudia nos hablará sobre uno de los programas que es utilizado por nosotros los alumnos en el plantel, TACIS. TACIS es un programa de dominio público que podemos utilizar como herramienta tanto estudiantes como profesores. Abarca varias materias como geografía, ciencias y matemáticas, y podemos utilizarlo desde el nivel básico en primaria como nivel medio superior con cálculo diferencial. Se divide en cuatro temas: enteros, fracciones, conceptos y geometría. Enteros nos habla de los números enteros, como lo dice su nombre. El segundo tema se llama fracciones, es lo contrario al primero, números fraccionados. El tercero son conceptos, los conceptos que nos va a impartir la asignatura a lo largo de los estándares curriculares y los temas. Y geometría, que es el estándar curricular de forma, espacio y medida. TACIS se puede adecuar a diferentes personas, pues podemos tener nivel, número de reactivos que queramos resolver, tiempo, y también podemos reiniciar el juego, por así decirlo. Podemos utilizar sumas, bueno, operaciones básicas, desde las más básicas hasta las más complejas, como 8 más 4, todos podemos saber mentalmente que es 12. Y TACIS se puede adecuar a varios idiomas, como uno de ellos es inglés. A continuación, mi compañero Bruno nos hablará sobre Ardor. Ardor es un programa para la creación de contenidos web didácticos. Ardor es un programa de fácil uso, lo cual lo hace perfecto para personas que, aunque no tengan estudios en programación o en tecnología, puedan utilizarlo sin ningún tipo de problema. Ardor está dirigido principalmente a la comunidad docente para ser utilizado en el alumnado como pruebas o evaluaciones o algún tipo de actividad para enseñarles de una forma más didáctica. En Ardor podemos encontrar más de 35 tipos diferentes de actividades didácticas y más de 10 tipos diferentes de páginas multimedia y páginas en servidor. En las actividades didácticas podemos encontrar actividades con gráfico, juegos de palabras, actividades con sonido, que sería como una rama general. Después tenemos relacionar, completar, clasificar, ordenar y seleccionar, que sería más para enseñar. Luego tenemos test y esquemas, que nos serían como evaluaciones didácticas en computadoras para el alumnado. Y después tenemos una parte que es especial para matemáticas, que sería unidades de medida, cálculo, gráficos estadísticos y geometría. Ardor es un programa que desarrolla sus actividades en base a una página de internet, por lo cual es necesario tener internet para poder ejecutar todas las actividades. Ardor tiene una encriptación JavaScript, HTML5, CSS3 y PHP. ¿Y esto qué nos dice? Que no es necesario instalar ningún plugin y es independiente del tipo de sistema operativo para su función, para su funcionamiento. Pero sí es necesario contar con un buscador o una página de internet que soporte las estadísticas que Ardor necesita para hacer la actividad. Ahorita vamos a hacer una actividad. Vamos a actividad con gráfico y nos vamos a ir a rompecabezas. Les vamos a enseñar cómo utilizar Ardor. Primero nos vamos a archivo y escogemos cualquier tipo de programa o contenido web que queramos. Podemos elegir entre actividades, páginas multimedia y páginas en servidor. Primero nos iremos a actividades y seleccionaremos actividades con gráfico.
Una vez que elegimos la actividad, nosotros elegimos rompecabezas, podemos dar, configurar cómo se va a ejecutar en la página de internet. En la primera tenemos la actividad. ¿Cómo vamos a configurar la actividad? Nosotros pusimos que tuviera de 5 y 5 filas y columnas. Escogimos un gráfico de una imagen de tics. Y puntuación, tenemos un punto por cada respuesta correcta. La puntuación sirve como un apoyo positivo al estudiante para poder seguir avanzando en la actividad. En la segunda etapa tenemos opciones de ejecución. En esta se va a configurar todo lo que será la ejecución del programa en la página de internet. Tenemos limitar por tiempo, en la cual podemos poner el tiempo que queramos que dure la actividad antes de que ocurra cierta cosa al acabar el tiempo. También podemos poner qué va a pasar al acabar el tiempo. Podemos poner parar, la actividad cesará por completo. Volver a empezar, la actividad se reseteará. Y mostrar solución, la actividad mostrará la solución inmediatamente después de que el tiempo acabe. También podemos poner mensajes, como lo lograste, en la felicitación si acabas la actividad antes de que el tiempo se acabe, o te tardaste demasiado en caso de que el tiempo se acabe. También podemos poner el tiempo de espera de los mensajes, que son el tiempo que va a durar antes de que el mensaje aparezca en la pantalla. También tenemos los colores del fondo, selección, botones y fuente. ¿Qué es esto? El fondo de la página de internet en donde se va a desarrollar la actividad. La selección, el tipo de color que va a tener cada respuesta seleccionada. Botones, va a haber botones que nos indiquen cuándo parar o cuándo activar la actividad en cierto momento. Y fuente, el color de la letra que se va a utilizar al desarrollar esta actividad. Para poder ver la actividad se necesita internet. Y para ejecutar la actividad desde la aplicación se va a este signo de un ojo que se llama ver actividad y se presiona. Siempre va a aparecer una opción de permitir contenido bloqueado, se le da aceptar. La actividad se desarrollará en una página de internet, la cual tendrá la actividad ya descrita, que puede ser el rompecabezas que nosotros elegimos o puede ser cualquier actividad que ustedes decidan poner o contenido web. Mi compañero Diego de nuevo nos hablará sobre las TIC, las TAC y las TEC. Hasta ahora les hemos mencionado mucho sobre la tecnología. Sin embargo, en países desarrollados de la OCDE se manejan las TIC representadas de otra manera. Las TIC, las TAC y las TEP. Todas son tecnología, claro que sus propósitos son diferentes. Las TIC son tecnologías de la información y la comunicación, cuyo propósito es lograr un entendimiento entre el aparato y la persona, haciendo que los resultados sean buenos y que el trabajo sea productivo. Las TAC son las tecnologías de aprendizaje y conocimiento. Estas tienen la función de garantizar el aprendizaje permanente en las personas que las utilizan y así lograr abrir un poco los ojos sobre el mundo en el que estamos viviendo. Y las TEP son las tecnologías del empoderamiento y la participación. En estas se maneja la tecnología como algo revolucionario, como algo que garantice que el mundo cambie. Claro, estamos hablando de países desarrollados. Así que pongámonos la meta, logremos que nuestro país crezca. Y así también lo haremos nosotros como sociedad, utilizando estas tres herramientas que nos brinda la educación. Gracias a todo esto que hemos visto, a partir de todas las problemáticas que enfrenta nuestro mundo, podemos saber que gracias a esto revolucionario que ha llegado a nosotros, las TICs, la tecnología, las podemos aplicar como una herramienta esencial para lograr cualquier cosa, en cosas de la escuela, sino podemos hacer nuevos trabajos, proyectos y demás para el buen funcionamiento de todo. Podemos idear nuevas herramientas para ayudar a las personas y así, gracias a todo esto, las tecnologías, a todas las técnicas de aprendizaje y a las nuevas herramientas que nosotros contamos hoy en día, podemos ser mejores personas y ayudar a nuestro mundo. Y a largo plazo, ser un planeta mejor
y sin violencia.